Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esta premisa y esta promesa nos encontramos todos los días necesitados, buscamos ser reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 49 del libro de Génesis, pero lo hacemos con un espíritu de oración. Señor, hablamos contigo en la oración para pedirte que hables con nosotros a través de tu palabra. Por favor, te necesitamos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. En este fascinante viaje por las páginas de la Biblia, capítulo tras capítulo, día tras día, hoy nos detenemos en el capítulo 49 del libro de Génesis. Este capítulo 49 es una profecía de Jacob sobre sus hijos. Es algo así como el testamento y el legado de Jacob con bendiciones y maldiciones, acorde a los desafíos, al comportamiento y a la conducta. Para mostrar la solemnidad de este testamento, está escrito en verso. Y nos detenemos entonces en los comentarios. Llamó Jacob a sus hijos y les dijo: acercaos, y os declararé lo que ha de aconteceros en los días venideros. Por eso, más que un testamento, que lo era, como un documento legal, era también una profecía. Acercaos y oíd, hijos de Jacob, escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, el primero en dignidad, el primero en poder. Impetuoso como las aguas, ya no serás el primero, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste al subir a mi lecho. Sufriría las consecuencias de su conducta y de sus errores. Versículo 5. Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito sea su furor que fue fiero, y su ira que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel. Lo que habían sembrado con su vida, habrían de pagarlo en el futuro. Porque la vida es también eso, ¿no? Es una ley de siembra y de cosecha. Ni siempre cosechamos lo que sembramos, pero tarde o temprano terminamos cosechando lo que sembramos. Versículo 8. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león viejo, ¿quién le despertará? Esta es la primera mención al león que termina identificando en las Escrituras al poder, a la fortaleza de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 10, no será quitado el cetro de Judá ni el bastón de mando de entre sus pies hasta que llegue a Silo. A él se congregarán los pueblos, atando a la vid su pollino y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido y en la sangre de uva su manto. Sus ojos son más rojos que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zabulón habitará en puertos de mar, será puerto para las naves y llegará hasta Sidón. Habla de la extensión de sus dominios y también de la cosecha de lo que sembró en pensamientos y actitudes. Versículo 14. Issacar, asno fuerte, que se recuesta entre los apriscos, al ver que el descanso era bueno y la tierra deleitosa, bajó su hombro para llevar carga y sirvió como un esclavo. Dan, juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan como una serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás el jinete. Tu salvación he esperado, oh Jehová.
Agad, un ejército lo asaltará, mas él acometerá al final. Versículo 20. El pan de Aser será sustancioso. Él dará deleites al rey. Neftalí, sierva suelta que da hermosos cervatillos. Rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le lanzaron flechas, lo aborrecieron los arqueros, pero su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron. A pesar de las amarguras, a pesar de las flechas, no pudieron destruir con José. Se mantuvo poderoso, con brazos fuertes para enfrentar las adversidades y las injusticias. Por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Por el Dios de tu Padre, el cual te ayudará, por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos, del vientre. Las bendiciones de tu Padre fueron mayores que las de mis progenitores, hasta el término de los collados eternos. Será sobre la cabeza de José, sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. La profecía incluía las abundantes bendiciones de un Dios que había transformado toda la desgracia en José, en una bendición para sí mismo, para su familia y para todo el pueblo. Benjamín, dice versículo 27, es lobo arrebatador. Por la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Estos contenidos de este testamento legal escrito en verso para darle más solemnidad sobre el futuro de los hijos de Jacob nos enseña un par de lecciones, algunas de las cuales ya hemos comentado a medida que avanzamos en nuestra lectura reflexiva. Es que Dios da a todos oportunidades. Es que Dios puede transformar las adversidades y los problemas en bendiciones. Es que las elecciones son siempre personales. Y es que siempre, tarde o temprano, terminamos cosechando el fruto de nuestra elección. Desde versículo 28 en adelante, nos encontramos con la muerte y el entierro de Jacob. Todas las tribus de Israel, 12 en total, y esto es lo que su padre les dijo al bendecirlas. A cada una le dio su bendición. Les ordenó después: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el camino de Efrón el Eteo. Es interesante cómo Jacob tiene claro la promesa de Dios. Y cuando pide que lo sepulten, dice: sepúltenme en la tierra que Dios ha prometido. Versículo 30. En la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la que compró Abraham junto con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca su mujer. Allí también yo sepulté a Lea. Quería estar sepultado junto a los suyos en la tierra que Dios había prometido. El campo y la cueva que está en él fueron comprados a los hijos de Et. Cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en las camas, expiró y se reunió con sus padres. Y más que una elección geográfica de dónde ser sepultado, esta conversación, este pedido de Jacob, nos destaca su confianza, nos destaca su identificación con su pueblo, con su familia, con aquellos que creyeron, que confiaron en la voluntad, en la palabra de Dios. Más que una elección geográfica de un cementerio, de un lugar determinado, lo que Jacob está diciendo es: yo sé en quién he creído. Es la expresión que vamos a encontrar
en la Biblia, después en el Nuevo Testamento, en las declaraciones del apóstol. Yo sé en quién he creído. Jacob decía, yo sé en quién he creído. En mi vida y en mi muerte. Quiero estar con Dios para que cuando Dios me devuelva la vida, pueda estar con Él para siempre. Amigos, los invito a confiar en Dios como Jacob confió. Hoy y siempre. Ahora vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, gracias por esta historia, gracias por este testamento que nos recuerda que somos también resultado de las elecciones que tomamos en la vida. Gracias porque si nos hemos equivocado en elecciones, todavía estamos a tiempo y la gracia de Dios nos ofrece nuevas oportunidades. Ayúdanos a elegir a tiempo lo mejor. Ayúdanos a ponernos definitivamente de tu lado y de tu parte. Y ayúdanos también para que en la vida y en el descanso podamos, mientras vivimos, prepararnos para enfrentar la muerte en la esperanza de una gloriosa resurrección. Quédate con todos nuestros amigos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Amigos, les deseo lo mejor para este día. Les envío un abrazo y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.